Moltes gràcies, com sempre, als voluntaris i voluntàries que fan aquest acte possible i sobretot al Centre Octubre, que ens ha permès canviar, i per això també us demano disculpes, el lloc que teníem previst, que era la fàbrica del gelo, i que per una qüestió d'organització finalment no ha pogut ser allí, i ho hem fet així. Aleshores, gràcies al Centre d'Octubre per permetre fer-ho així. Bien, una vez dadas las gracias, y por supuesto las gracias a las personas que me acompañan hoy en la mesa, que como podéis observar es una mesa de lujo, voy a presentaros un poco el formato de este tipo de actos para quienes es la primera vez que venís a estos espacios. Este es un espacio que, digamos, pone en acción Podemos, pero no lo pone como un espacio partidista. Este es un espacio político, pero no partidista. Cuando al principio empecé, porque soy la responsable de la Secretaría de Movimientos Sociales y de Relaciones con la Sociedad Civil, cuando empecé a realizar este tipo de actos, me decían: estáis organizando actos de carácter electoralista. Y yo decía: no, estamos organizando actos de encuentro con la sociedad civil sobre temas importantes en la construcción de una nueva sociedad. Este es el objeto de este espacio en el que compartimos. También decían: bueno, estos espacios ya son muy repetidos, a la gente no le interesa ya volver a hablar de determinadas cosas. Este es el ejemplo de que a la gente le sigue interesando hablar de cómo hemos llegado hasta aquí, hablar de qué nos ha traído hasta aquí, de qué medidas es posible implementar en los diferentes ámbitos, local, autonómico, estatal y, por qué no, también a nivel europeo, para combatir. A mí me gusta decir que este espacio es de indignados en positivo. Este espacio es de gente que busca respuestas, y respuestas que esperamos poder compartir entre todos, entre los que están aquí, pero sobre todo también entre los que venís. Y a ese efecto, y con la finalidad de facilitar el intercambio y sobre todo las cuestiones para que no quede ninguna en duda, pues tendréis a vuestra disposición durante el acto una serie de fichas para que formuléis la pregunta que consideréis. Se traslada a la mesa y desde aquí las formulamos. Podéis poner vuestro nombre, la organización de la que venís, o no, porque simplemente queréis quedar en el anonimato, pero queréis que la pregunta se formule. Este es el tercer acto que organizamos. El primero lo hicimos con un nombre sugerente en esta comunidad autónoma saqueada, que era sobre corrupción zona cero. Después hicimos otro en un momento también importante en el que estábamos viendo una Europa de espaldas a una ciudadanía mayoritaria que buscaba seguridad. Hablamos de seguridad, de libertad y de defensa de derechos humanos. Y esta vez queremos hablar, en un mes en el que todos tenemos enfrente a Hacienda, o al lado a Hacienda, en este mes en el que todos nos acordamos de ella, pues queremos hablar precisamente sobre la posibilidad que tenemos de defraudar o de contribuir, y sobre todo de la posibilidad con la que está generado este espacio de no tener derechos en riesgo. Muchas gracias de verdad a todos por comparecer, muchas gracias por estar aquí, por compartir este espacio en el que vamos a plantearnos quién nos defrauda, qué sanción hay para el defraudador, si hay conciencia fiscal en España, si hay medios para combatir el fraude y los paraísos fiscales, cómo hemos llegado en este país a la amnistía fiscal, cómo hacer para no seguir siendo los de siempre los que lo sostienen todo, el sistema público, en fin, muchas cuestiones que yo me planteo como ciudadana de a pie, también como parlamentaria, y sobre todo que espero que vosotros os planteéis y hagáis llegar aquí muchas preguntas, porque de eso se trata esta tarde. Sin más, paso a presentaros a quienes me acompañan, agradeciéndoles otra vez que estén aquí, y por supuesto a todas las organizaciones sociales con las que nos hemos reunido con anterioridad a este acto, y que esperamos que las cuestiones que han quedado pendientes puedan ir saliendo a lo largo de esta sesión. En primer lugar, quiero presentaros a Auxiliadora Honorato. Ella es miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, es diputada, felicidades, en el Congreso, y es la secretaria de Acción Institucional y de Políticas contra la Corrupción. Es jurista, es una mujer valiente, combativa, en un espacio de poder
que trata de evitar el control, sobre todo. ¿Vale? Siempre me gusta quedarme con una frase de cada uno y bueno, pues, me quedo con esa lucha que ella tiene activa y que ahora nos contará cómo. Bienvenida, Ausi, muchas gracias. Después dejaré la palabra a Carlos Cruzado, él es presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda, más conocido como GESTA. Es un técnico incómodo, voy a decirlo así, él es un técnico incómodo, es un técnico didáctico, y esto no les gusta mucho a quien no quieren quedar bajo el ámbito del control, es un técnico didáctico que habréis visto en los medios de comunicación cómo facilita el conocimiento de lo que hay que hacer y también de lo que no. Desde su conocimiento siempre ha alzado la voz contra el fraude, la defensa de una reforma fiscal integral que nos ofrezca un sistema tributario justo y progresivo donde paguen más los que más tienen. En una frase suya que destacaba los últimos días, él decía, en un momento de contribuir, él decía: es necesario desplazar la lupa del contribuyente de a pie al fraude de grandes fortunas y empresas. Bienvenido, Carlos, también esta tarde. Y por último dejaré la palabra a Hervé Falciani. La verdad es que decir de él que es un ingeniero, un informático de sistemas, es decir bien poco. Ahora, cuando yo les digo que, o utilizo su propia expresión, él nos decía antes que él prefiere que ser presentado como aficionado del hackeo fiscal, pues a lo mejor les estoy diciendo un poco más. Es una persona muy relevante en estos momentos en la lucha contra el fraude y la corrupción. Su conocimiento técnico ha permitido ofrecer a la opinión pública una lista que lleva su nombre, la lista Falciani, que aglutina a decenas de miles de supuestos o reales evasores fiscales, una lista que pudo capturar en Suiza, reino del secreto bancario, cuando trabajaba para el banco HSBC. Hoy, bueno, era muy buscado por la prensa, porque la Guardia Civil estaba teniendo presencia en bancos suizos precisamente para trabajar buscando a esos evasores fiscales para que contribuyan. Una lista que en nuestro país ha permitido ya meter en las arcas públicas 250 millones de euros. Por lo tanto, la lucha contra el fraude, la lucha contra la corrupción, es una lucha decisiva para llenar las arcas públicas de fondos públicos para que no haya derechos en riesgo. Y una frase suya, y con eso empezamos esta tarde. La frase de él es: el país que mejor conciencia tenga, mejor librará la batalla contra la corrupción. Bienvenido, Hervé, y simplemente doy paso a Auxiliadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola, y muchas gracias a todos y todas por estar aquí esta tarde. La verdad es que es un auténtico placer compartir esta mesa de lujo y compartir con todos los valencianos y valencianas que han venido esta tarde a interesarse por contribuir a las arcas públicas. Bueno, a mí me gusta empezar pensando que vaciar las arcas públicas es un poco vaciar la democracia, porque es poner en jaque la capacidad de redistribución del Estado en la que se basa el Estado de bienestar. Y en los últimos años hemos, desgraciadamente, hemos sufrido un proceso de vaciamiento de las arcas públicas que me gusta pensar está un poco basado en tres puntas de un mismo triángulo que se entrecruzan y se convierte muchas veces en cómplices, ¿no? Esa punta de esa primera punta del triángulo es un cambio de modelo legislativo, un cambio de modelo fiscal a través de modificaciones normativas. El segundo de los vértices sería ese fraude, esa elusión fiscal, y el tercero sería la corrupción. Entonces forman un triángulo que casi es un triángulo de las Bermudas, por donde se escapan los recursos públicos, ¿no? y contra el que tenemos que actuar. Además, este triángulo de las Bermudas, de alguna manera ha venido consolidando una tendencia que no es solo una tendencia española, es una tendencia también, desgraciadamente, de otros países, a través de la cual, de alguna manera, hay un aumento, un incremento del rendimiento del capital frente al rendimiento del trabajo.
eso supone mayor concentración de riqueza, eso supone mayor desigualdad, que además en este país y en todo la mayor desigualdad la sufren siempre las mujeres, y los países además más desiguales, no es que no nos guste por una cuestión de justicia solo, sino por una cuestión de eficacia. Los países más desiguales son países menos desarrollados y menos modernos, y por eso es necesario abordar esta problemática. Fijándonos un poco en esa primera punta, ese primer vértice de este triángulo, las modificaciones legislativas, en este país, que mucho mejor lo hablará después Carlos, en este país en los últimos tiempos, sobre todo después del boom inmobiliario, hemos tenido una sucesión de reformas fiscales que al fin y al cabo lo que han venido trayendo es un descenso, una reducción de la progresividad fiscal, tanto que el impuesto del IRPF como en relación al impuesto de sucesiones, que prácticamente hay casi que un impuesto dual en el que por una parte están los tipos efectivos y otros los tipos nominales que no coinciden y perjudican principalmente a los pequeños negocios, a las pymes, que son los que más impuestos acaban pagando, ¿no? Incluso la desaparición de impuestos como en la práctica, como el impuesto de patrimonio que hablábamos antes en muchas comunidades autónomas. Junto a esta tendencia de cada vez hacer el sistema fiscal menos regresivo, pues por otra parte, esto se acompaña, como decía antes, con las prácticas de fraude y de elusión fiscal. No solo las de fraude, sino digamos que fraude estaríamos abiertamente haciendo actividades contrarias a la ley, sino también la elusión fiscal, que hace que determinadas ingenierías, que son las que se pueden hackear, determinadas ingenierías, como llama Wolfgang Intermón, la industria del fraude fiscal, pues permite, por una condición de asesoramiento por parte de la banca privada y de inversión, por parte de auditores, por parte de grandes firmas, de colegios de abogados, pues te prestan los servicios para que pueda sacar la gente que tiene mucho dinero, pueda sacar ese dinero y no llegue a tributar aquí generando riqueza en este país, ¿no? Entonces esa industria, digamos, de fraude fiscal contribuye a ir vaciando junto a esa legislación que poco a poco ha perdido la progresividad que algo había en el pasado, pues ha ido contribuyendo a vaciar esas arcas públicas y a estar en una situación en la que cuando no tienes ingresos, lo que ha ocurrido es lo que hemos vivido, que ha habido recortes de servicios públicos y aumento además de los impuestos indirectos, como por ejemplo el IVA, que son los impuestos más regresivos, ¿no? Y más injustos porque no atienden a las condiciones de las personas, sino todos pagamos lo mismo cuando compramos una barra de pan o de IVA o compramos un coche. Esta regresión del sistema es especialmente acusada en España y además se complementa con el otro vértice que hablaba, que es el de la corrupción. Lo hemos escuchado muchas veces, además, el famoso informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia, en la que la corrupción nos cuesta al año 48.000 millones de euros, ¿no? Creo que no se imaginaban cuando hicieron ese informe que se iba a hablar tanto de esta cifra, porque es verdad que todos los partidos se han hecho eco de esa cantidad. Otra cosa son los mecanismos para poder combatirla. Pero es verdad que es una cantidad escalofriante cuando pensamos casi que es 10 veces más los recortes que se han efectuado en sanidad o en educación. Es una cifra que vacía nuestros recursos públicos y no están donde deben estar, que es generando riqueza y redistribuyendo la renta, garantizando así el estado de bienestar y reduciendo la desigualdad. Por lo tanto, como digo, esta corrupción además también se acompaña con otras medidas, como las puertas giratorias, otros mecanismos que también suponen una perversión de las reglas de la libre competencia, porque digamos que las pequeñas empresas, las pymes, las generan además el mayor tejido productivo y el tejido económico de este país, no participan de esas puertas giratorias, por lo tanto hay una competencia desleal con quién se coloca en un consejo de administración y quién está levantando el negocio cada día. Pero no solamente eso, sino cuando estamos hablando de sectores regulados, de sectores que están sujetos a regulación, muchas veces puede producirse que para cubrir los costes estemos pagando más porque estemos pagando una mala gestión que de alguna manera sea cubierto desde esa regulación pública, ¿no? Porque hay ciertos intereses de determinadas empresas con los partidos que han estado gobernando que después se pueden colocar en los consejos de administración.
Por lo tanto, no solo es una cuestión de competencia desleal, sino también es una cuestión de determinadas influencias que pueden hacer que determinadas gestiones no... determinadas malas gestiones no se paguen y la paguemos todos y todas nosotros, ¿no? Y con eso también la regulación necesaria, que tampoco se aborda en este país, que es una regulación necesaria en relación a la actividad de los lobbies, que también, porque si no se regula y se actúa de manera opaca, puede generar distorsiones a la hora de ejercer la actividad legislativa o la actividad de gobierno. Entonces, esos tres vértices, como digo, la legislación, las reformas fiscales, el fraude y la corrupción, se tienen que tratar de forma conjunta y es necesario abordar desde una perspectiva valiente, desde una acción política valiente, enfrentarse a esa situación. Voy a poner un ejemplo porque creo que puede clarificar un poco esa necesidad de valentía política, ¿no? Nosotros en el Congreso firmamos antes de irnos una autorización en la que permitíamos a la Agencia Tributaria que nos investigara si teníamos cuentas en el extranjero en paraísos fiscales, ¿no? Creo que eso sería absolutamente obligatorio, porque para poder combatir los paraísos fiscales no puedes estar beneficiado por los paraísos fiscales. O sea, no tiene credibilidad un gobierno que tenga ministros aprovechándose de los paraísos fiscales para poder combatirlos, ¿no? Y creo que debería ser obligatorio que todos los diputados y diputadas, todos los cargos públicos, firmaran una autorización para que la Agencia Tributaria investigue si tiene cuenta en paraísos fiscales, ¿no? Por eso digo que creo que es una cuestión de tener claro hacia dónde hay que ir y hacia dónde hay que caminar. Y creo que hay que caminar, por un lado, a una legislación que vuelva a ser o que garantice esa progresividad que hemos perdido, con una modificación que también supongo que contará Carlos del IRPF, para que vuelva a ser un IRPF progresivo, en el que el impuesto de sociedades sí que se acerquen los tipos efectivos a los tipos nominales. También es necesario un plan antifraude que incluya una ley de lucha contra el fraude, una ley que se revise anualmente con objetivos cuantificados, en los que además se defina de forma clara qué es un paraíso fiscal y no solamente en base a una menor tributación, sino también en base a los beneficios que personas no residentes tienen en ese lugar, también que se permita conocer cuáles son los propietarios finales y reales de cada una de las empresas que se localizan ahí, es decir, acabar con la opacidad, no solo, como digo, cuestión de tributación. También la necesidad de sancionar o de establecer limitaciones a esas empresas que trabajen, que actúen con paraísos fiscales. Por ejemplo, lo estábamos comentando antes y había escuchado yo también del Ayuntamiento de Barcelona, han limitado en algunos ayuntamientos del cambio la contratación pública a empresas que trabajen con paraísos fiscales. Bueno, pues esa es una medida en la que estamos avanzando hacia cerco al vaciamiento de nuestros recursos públicos. Y luego en el ámbito de la, bueno, por no extenderme tampoco en medidas concretas, pero en el ámbito de la contratación sí que, de la corrupción, sí que creo que es importante tener un plan nacional de lucha también contra la corrupción en el que se contemple una oficina, una agencia antifraude, prevención del fraude y la corrupción, como se ha puesto aquí en marcha de forma pionera en Valencia, que sea un organismo que sea capaz de adelantarse a la corrupción, de prevenir, de hacer informes de riesgo que eviten situaciones de corrupción y en el que se establezcan protocolos de protección a los denunciantes. Los denunciantes, desgraciadamente, en este país es un deporte de alto riesgo. La gente que denuncia está absolutamente asediada y sufre de forma increíble ese acto de valentía. Por eso es necesario hacer una legislación de protección integral de denunciantes de corrupción en el que se prevea una orden de protección múltiple, tanto laboral, psicológica, como de asistencia letrada y en la que se garantice el anonimato. Bueno, eso es un poco no me quiero extender porque quiero pasar la palabra al resto de ponentes y lo dicho, la verdad es que es un placer estar aquí y después compartir las preguntas que podamos tener. Muchas gracias. Gracias, Ausi. Pasamos la palabra a Carlos Cruzado, de que está. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a Podemos esta
en la organización de este evento, ¿no? Esto lo consideramos desde nuestro punto de vista de una organización fundamental, ¿no? Intentamos hacer pedagogía porque, bueno, ahora en el discurso que, o en mi intervención voy a hablar sobre todo de esa falta de pedagogía en relación con los impuestos, ¿no? Que tenemos en este país. Y desde luego, gracias por asistir y por aguantar con este calor, que es un poco excesivo, esta tarde, ¿no? Bueno, en primer lugar, decir que antes de ayer presentábamos en Madrid la plataforma por la justicia fiscal, una plataforma en la que estábamos convergiendo 17 organizaciones, varias plataformas, ONGs, sindicatos, y cuando la presentábamos lo hacíamos con un lema, y era justicia fiscal es justicia social, ¿no? Y esto creo que es una realidad indiscutible, ¿no? Y teníamos otro lema detrás, ¿no? Que era que los impuestos no son un castigo, los impuestos son un compromiso con la sociedad, ¿no? Y aquí es donde yo quería incidir al principio de mi intervención en esta tesis, ¿no? Llevamos mucho tiempo oyendo cómo los impuestos se tratan de esa manera, como un castigo, como algo negativo. Esto es alguna tendencia que desde luego desde los años 80, a principios de los años 80, empezamos a ver en Reino Unido, en Estados Unidos, y que se fue extendiendo por toda Europa, ¿no? Los movimientos liberales demonizaban los impuestos, pero luego, desgraciadamente, incluso los partidos socialdemócratas pues fueron cayendo en este discurso, ¿no? Y llegamos a oír hace muy poco aquello de que bajar impuestos era de izquierdas, ¿no? Bueno, los impuestos son otra cosa. Los impuestos son necesarios para recaudar y mantener el estado de bienestar. El estado de bienestar, porque muchas veces cuando hablamos de la necesidad de bajar impuestos nos olvidamos de que tenemos una constitución. Entonces, algo tan poco revolucionario o tan revolucionario como intentar aplicar la Constitución es de lo que se trata, ¿no? La Constitución establece un Estado social y democrático de derecho, y en muchos de sus artículos pues, nos habla de ese compromiso del gobierno y del legislador con la igualdad, fomentar esa igualdad, y bueno, incluso hay un artículo en el cual supedita la propiedad privada pues, al interés general. De esto nos olvidamos a veces, ¿no? Cuando vemos a muchos economistas en la televisión, en estos programas de máxima difusión, decir que hay que bajar impuestos, que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los contribuyentes, claro, con esto nos estamos olvidando de lo que son los impuestos, ¿no? Los impuestos sirven para recaudar y poder mantener el estado de bienestar, sobre todo el gasto social, pero además también sirven o deben servir como elemento redistributivo. Nos olvidamos, se ha ido quedando como fuera de moda, ¿no? Hablar del elemento redistributivo en los impuestos, se dice que solo se debe redistribuir con el gasto, pero esto no es lo que dice nuestra Constitución. El artículo 31.1 lo dice claramente, dice que nuestro sistema tiene que ser justo y basado en varios principios, ¿no? Que es el de igualdad y el de progresividad. Y el de progresividad, como muy bien decía antes, nos estamos olvidando de él, y es el elemento redistributivo, ¿no? Los impuestos tenemos que reivindicarlos, y desde luego es el estatuto, nos dan el estatuto de ciudadano, ¿no? En los Estados Unidos, en las películas, siempre vimos aquello de yo pago mis impuestos, ¿no? Y tengo mis derechos. Bueno, pues esto es algo que debe dejar aquí, ¿no? Y en este sentido, venimos asistiendo de demasiado tiempo a esa competencia, ¿no? Por bajar impuestos, por decir que los impuestos son malos, y nos olvidamos de algo, de que previamente a esa decisión de bajar o de subir impuestos, lo que deberíamos de adoptar es una decisión sobre el Estado que queremos. Y a partir del diseño del gasto que queremos asumir, es como tendremos que hacer el sistema tributario. En Dinamarca, todos los años, o cada muy poco tiempo, van cambiando incluso los tipos del impuesto sobre la renta y de otros impuestos en función de los gastos que se tienen que asumir ese año. Este parece que es lo razonable, ¿no? Ver qué gasto es el que necesitamos y a partir de ahí construir el sistema tributario, ¿no? Cuando se habla de bajar impuestos, se está haciendo demagogia, se dice vamos a bajar impuestos. Bueno, dígame qué impuestos van a bajar y dentro de cada impuesto a quiénes van a beneficiar esa bajada, ¿no? Porque antes se decía todas las bajadas a las que hemos venido asistiendo desde hace ya años han ido a favorecer a los mismos. La semana pasada la Plataforma por la Justicia Fiscal comparecíamos en la Asamblea de Madrid precisamente para exigir que se acabe con la bonificación del impuesto de patrimonio. En Madrid hay 15.000 personas que han declarado el impuesto, a pesar de no tener que pagar, tienen obligación porque tienen más de 2 millones de patrimonio, y a estas personas se les están perdonando más de 600 millones de euros.
casualmente dentro de esas 15.000 personas, no casualmente, pues están muchos de estos que estamos viendo en el listado de la Castellana, en el listado de Panamá, ahí están muchas grandes fortunas domiciliadas en Madrid que han tenido, que han acudido a la amnistía fiscal, que han pagado ese 3% en el mejor de los casos y que luego además llegan a Madrid y se les hace un regalo, un segundo regalo, es que no van a pagar impuestos sobre el patrimonio. Pero sobre esto hay que contarlo y hay que explicarlo porque todavía en Madrid hay gente que nunca va a tener que presentar su declaración del impuesto de patrimonio y que de alguna manera, bueno, presumen de que en Madrid se pagan menos impuestos, ¿no? Y todo esto es una labor que, bueno, que se ha estado haciendo durante tiempo y que hay que revertirla, ahora hay que hacer esa pedagogía, ¿no? Cuando se habla de que bajar impuestos es bueno porque el dinero está en el bolsillo del contribuyente, pues obviamente es bueno para el que puede pagarse su sanidad privada, su educación y, en fin, meter todos los gastos que el Estado debería de acometer, de acuerdo con nuestra Constitución, ¿no? Y, por tanto, no beneficia al ciudadano de a pie, ni mucho menos, ¿no? Cuando hablamos de subir impuestos, muchas veces se dice que esto provoca mayor fraude, ¿no? Más impuestos, pues va a haber más fraude. Bueno, pues si examinamos los países de la OCDE, los países europeos, nos damos cuenta de que esto no es así. Los países con más nivel de fraude son los que tienen menos nivel de presión fiscal y los países más desarrollados, que coincide que tienen mayores niveles de presión fiscal, son países en los que apenas hay fraude o hay poco fraude. Estaba pensando en Dinamarca, que es el país europeo en el que hay mayor presión fiscal, está en el 50%. Y el fraude pues es bastante bajo, ¿no? Por no decir escaso. Bueno, esta es una realidad. ¿Y por qué ocurre? Porque si estuviéramos en un laboratorio, pues parece lógico que si hay más impuestos, pues tendría que crecer, ¿no?, la tendencia a defraudar. Pero ocurre que ahí juegan otros factores, como la conciencia fiscal de los ciudadanos, como el control tributario, y sobre esto ahora hablaremos, ¿no? En España el control es muy eficiente. Es un control muy eficiente porque la agencia tributaria tiene un sistema informático muy potente en el cual se cruzan muchos datos y se controla el controlado. Hasta ahí muy bien, ¿no? Pero lo que son las labores de inspección, de investigación y sobre todo de las grandes bolsas de fraude que están en las grandes fortunas y en las grandes empresas, pues el esfuerzo que se dedica por la agencia tributaria es escaso. Entonces ahí tenemos un problema con la agencia tributaria. A pesar de esas grandes cifras de resultados que año tras año nos presentan, si echáis mano de vista a la hemeroteca, veréis que cada año el ministro de turno, no solo en este gobierno, sino en el anterior, pues presumen de datos históricos, ¿no? Bueno, al margen de que hay que analizar esos datos, que muchas veces, bueno, pues son bastante confusos, y de hecho el Tribunal de Cuentas, en un informe del año pasado, pues cuestionaba los resultados o la técnica que utilizaban, ¿no?, para darnos los resultados, porque cada año los van variando, de manera que, bueno, van arrimando las cosas a su sardina y nos van dando los resultados que mejor convienen, ¿no? Bueno, al margen de esto, la agencia tributaria es percibida como los ciudadanos como una entidad en la cual, bueno, pues no se trata por igual a todos los ciudadanos, ¿no? Y solo me voy a referir a unos pocos casos al margen de ese criterio general, ¿no?, de trabajo, de control de los controlados. Y por eso Fabiola, cuando me presentaba, hablaba de esa frase de que hay que desplazar la lupa, ¿no? Eso entendemos, que hay que desplazar la lupa. Y esto no quiere decir que no haya que controlar todo tipo de fraude, ¿no?, o todo tipo de economía sumergida, pero hay que centrar los esfuerzos donde están las mayores bolsas de fraude. Y ahí es donde apenas se hace un esfuerzo por parte de la agencia tributaria, ¿no? Bueno, hoy hemos asistido en los medios a una noticia pues muy lamentable, ¿no? Nosotros nos hemos adelantado a pedir la dimisión, el cese de la directora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, porque anoche estaba la Guardia Civil en su domicilio pues registrándolo en función de unas imputaciones a su marido, ¿no? Nos parece que no es de recibo que la persona responsable del órgano más sensible de la agencia tributaria, que es la ONIF, que colabora y que está colaborando con la Fiscalía y, bueno, y luchando por erradicar ese gran fraude, pues tenga en su casa a un presunto defraudador que no lo haya detectado, ¿no? Esto nos parece tremendo. Esto es así. Esto es único, hay otros casos, ¿no? Hay muchos casos, entonces, yo quería citar también otros casos de la agencia tributaria que hacen pensar que existe esa doble vara de medir, ¿no? Y uno de ellos pues tiene que ver con la persona que tenemos aquí, que nos acompaña hoy, el amigo Falciani, y es el trato que se dio en el año 2010, no por este gobierno, no por Montoro, sino por el anterior gobierno, precisamente a las personas que estaban en ese listado que nos pasó Francia, que era el listado Falciani, que llamamos aquí, ¿no? Bueno, estas personas, decía Fabiola, que se habían recaudado 250 millones de euros, sí, es verdad. ¿Sabéis cómo se recaudaron? Voluntariamente.
entre comillas, ¿no? En ese listado había pues, una serie de personas entre las que estaban, y esto ha sido público y por eso lo puedo decir, salió en los medios, la familia Botín, ¿no? En su día. La familia Botín, de esos 250 millones, ingresó 200 millones. Los ingresó voluntariamente después de recibir una carta amable de la agencia tributaria en la que se le decía que había cierta discrepancia. La agencia tributaria, en vez de abrir una inspección, como debería haber hecho con todas las personas que figuraban en esa lista, y haberlo remitido posteriormente a la fiscalía, puesto que desde luego todos ellos, o casi todos, superaban el fraude mínimo para considerar un delito fiscal, que son 120.000 euros, lo que hizo fue utilizar un procedimiento especial de gestión, que se llama de comprobación de cumplimiento de obligaciones formales, y en definitiva se le vino a decir, oye, parece que no ha declarado todo esto y tal, ¿qué pasa aquí, no? Y entonces estas personas, Botín y estas otras personas, dijeron, es verdad, se me había olvidado, y ahí van 200 millones de euros, que lo que pagaban eran los impuestos no pagados por los intereses de ese capital de los últimos 4 años, que no estaban prescritos. O sea, que imaginaros el capital que había detrás de este tema, ¿no? Con eso evitó pues, sanciones, con eso evitó incluso una sanción penal, un delito, esto era un delito fiscal y podría haber sido condenado hasta con 5 años de cárcel y hasta con 6 veces la cantidad defraudada. Por tanto, esos 250 millones pues, se quedaron cortos, ¿no? Y sobre todo el ejemplo, ¿no?, que se dio a la ciudadanía de ese distinto trato, ¿no?, con la lista Falciani. Bueno, en relación con esto, mi organización Gesta, después de meditarlo mucho y a la vista de los acontecimientos, decidimos querellarnos contra los directivos de la agencia tributaria en ese momento por prevaricación. Es la única querella que hemos metido. Nosotros no tenemos nada que ver con otras organizaciones, no solo los sindicatos como Manos Limpias. Es la única, pero nos vimos obligados, ¿no? Y de hecho esa querella, que ha tardado 2 años en tramitarse y en aceptarse, porque se ha aceptado finalmente, y ha supuesto la imputación de algunos directivos de la agencia tributaria. Veremos en qué queda esto. Para nosotros es un caso claro de prevaricación. Había datos suficientes para abrir esas inspecciones y para remitir a la Fiscalía esos expedientes, ¿no? Bueno, no me quiero entretener mucho, pero el tratamiento que la agencia tributaria ha estado dando durante años a los equipos de fútbol, a los clubes de fútbol, pues ha sido un tratamiento que no se da a otras empresas. Se les ha estado dando continuamente aplazamientos, fraccionamientos de pago, beneficios que se le dan a una empresa cuando tiene un bache de liquidez, pero no recurrentemente durante años y años, ¿no? Al tiempo que hacían fichajes multimillonarios y seguían endeudándose. Bueno, pues esto parece que tampoco es algo que se aplique a todos los ciudadanos, ¿no? Qué decir del caso NOS, ¿no? El caso NOS, donde estaba imputada la infanta Cristina, y en el cual tenemos un catálogo de cuestiones que nosotros hemos criticado duramente a la agencia tributaria, pues como fue el famoso expediente del DNI de la infanta. ¿Os acordáis que le imputaban una serie de inmuebles? Parece ser que erróneamente, pero lo cierto es que habían estado imputados en esa base de datos durante años. Esto yo os aseguro que si vosotros tiene la agencia tributaria el dato de que tenéis un inmueble y no lo declaráis, es que inmediatamente os va a llegar una carta y vais a tener que aclararlo. Bueno, no se aclaró finalmente porque durante tantos años estaban esos errores ahí y no se había detectado, ¿no? Porque obviamente la infanta parece que no lo metía en sus declaraciones de la renta, no se cruzaron, esto ocurrió, ¿no? Qué decir de los peritos de la agencia tributaria que nos decían que las facturas falsas o falseadas eran válidas para deducirse en el impuesto de sociedades, y que tantos problemas nos ha dado incluso dentro de la agencia tributaria con tantos asesores fiscales que tomaron nota, ¿no?, y decían, pues ahora vamos a hacer lo mismo, si son válidas, ¿no? Bueno, podríamos hablar de tantos y de tantas cuestiones. El director de la agencia tributaria hace 2 años decidió que el nombramiento de los peritos para los casos de corrupción de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, iban a pasar por su firma. Iba a ser su gabinete el que decidiera qué peritos se nombraban. Esto está ahí. Esto supuso una protesta de los jueces decanos de España, pero ahí sigue, no se ha modificado todavía, ¿no? Podemos hablar del informe de los peritos de la agencia tributaria en las donaciones ilegales al Partido Popular, que las consideraban exentas del impuesto de sociedades. Precisamente la directora de la ONIF se resistía a emitir un informe que pidió el juez en ese caso. Incluso, bueno, parece que de allí se produjo una filtración y se produjo aquel famoso informe Cáritas, no sé si recordáis, ¿no?, donde se decía que, bueno, que los partidos políticos eran como Cáritas, como una ONG, y por tanto, bueno, pues, si eran ilegales, pues, lo que fuera, ¿no?, daba igual. Bueno, pues todo esto ha quedado sin aclarar, ¿no?, y por eso, por todas esas cosas y por lo que ha ocurrido hoy, pedíamos la dimisión de la directora de la ONIF, ¿no? Pero al margen de esto, lo cierto es que los ciudadanos tienen una baja conciencia fiscal en España. Claro, eso nos separa de los países europeos, de Estados Unidos,
Pero eso no es porque seamos un país mediterráneo, como se dice, o porque seamos el paraíso de la picaresca, no, esto es por unas razones muy concretas, y es que en España ha habido una falta de transparencia, y hay falta de transparencia que no se corresponde con la de otros países europeos donde llevan décadas de leyes de transparencia y obligaciones de información, ¿no? Como esta a la que se refería antes a Auxiliadora, ¿no? Cuando hablaba de este empeño de los diputados en pedirle a la agencia tributaria que les viera sus cuentas, ¿no? A ver si tenían cuentas en paraísos fiscales. Bueno, en España, pues a pesar de que llevamos 40 años de democracia, pero lo cierto es que todavía hasta el año pasado no teníamos una ley de transparencia, ¿no? La corrupción, ¿qué os voy a decir? ¿O qué os voy a contar a vosotros aquí, ¿no? Pues todo esto, desde luego, no anima a los contribuyentes a pagar sus impuestos, ¿no? Entonces, y sobre todo no ya los casos de corrupción, sino la actitud que hemos visto en los partidos políticos ante estos casos, ¿no? De mirar para otro lado, de no poner las medidas adecuadas para solucionarlo. Bueno, hace ya 2 años que el presidente del Tribunal Supremo y presidente del Consejo General del Poder Judicial dijo en público, en un acto público, que lo vimos en todos los medios, que en España las leyes penales, las leyes procesales penales, estaban hechas para perseguir al robagallinas. Esto lo dijo el presidente del Supremo hace 2 años. No hemos visto que en estos 2 años se haya tomado rápidamente nota y se hayan modificado rápidamente las normas para evitar esto, ¿no? Que vemos todo. Y es que aparecen, bueno, es difícil que alguno de estos corruptos entre en la cárcel, y si entra es para estar poco tiempo allí, ¿no? Bueno, pues todo esto, desde luego, hace mella en la ciudadanía. Y también otra cosa, la justicia del sistema fiscal, ¿no? Ya acabo un poco con este tema, en el sentido de que, bueno, la encuesta del CIS, la última encuesta del CIS sobre comportamientos tributarios, nos dice que más del 87% de los ciudadanos piensan que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene. Y esto es verdad, es una realidad. Es una realidad porque, volviendo otra vez a la Constitución, el artículo 31.1 de nuestra Constitución sienta los principios que debe regir el sistema tributario, y habla del principio de generalidad, de que todos tienen que contribuir, el principio de igualdad, del de progresividad y del de capacidad económica. Si analizamos uno por uno, veremos que esto, pues están todos haciendo aguas, ¿no? El de igualdad con la amnistía fiscal, de la que ya no voy a hablar porque creo que ya se ha hablado mucho del tema, ¿no? El de progresividad, efectivamente, como se decía antes, con el tema de, bueno, del impuesto sobre la renta, este impuesto dual que tenemos, en el cual los rendimientos de capital tributan a un tipo fijo, ahora a 3 tipos fijos, y el resto, los rendimientos de trabajo y actividades económicas, van a una escala progresiva, ¿no? Bueno, esto hasta la OCDE, tampoco sospechosa de decir cosas que pueden trastocar o revolucionar el mundo, pues nos decía en el informe de otoño de 2014 de la economía española que esta era una tendencia con la que había que acabar en España y en Europa. Decía que no era justo y que no había razón para mantener esa dualidad. Por cierto, que en el informe Lagares, que fue el informe que encargó el gobierno del Partido Popular antes de la reforma fiscal, sobre este tema se decía una frase, la tenéis y la podéis ver textual, y es que no había justificación para mantener la dualidad de la tributación de los rendimientos de capital y de los de trabajo, pero había una realidad, y es que los mercados se habían hecho ya a esta situación. Está en el argumento para estar, lo podéis ver en el informe, ¿no? Y como los mercados ya se habían hecho a esa situación, pues ya era difícil entrar en el tema, ¿no? Entonces, bueno, esto en cuanto a la progresividad, si hablamos del impuesto de sociedades, pues obviamente, si comparamos la tributación en el año 2015 de los distintos impuestos principales del Estado con los del 2007, vemos que hemos tardado esos 8 años en recuperar la recaudación de cada uno de ellos, menos en el de sociedades, en el que hay todavía un diferencial de un 60%. El año pasado se recaudaron 20.000 millones y, bueno, se habían recaudado cerca de 60.000 o algo más de 60.000 millones en 2007. El impuesto de sociedades es un impuesto que pagan las pymes y las que pagan, ¿no? Pero es un impuesto en el cual, según los datos de la agencia tributaria, de la estadística de la agencia tributaria, las grandes corporaciones, según el último dato, están pagando el 6% de tipo efectivo. O sea, una vez que quitamos deducciones, que quitamos todo esto y comparamos con el beneficio contable, por lo que se paga es el 6%. Las pymes pagan el 15%. De ahí tan necesaria esa medida de hacer que paguen al menos un tipo mínimo, ¿no? Hoy lo hemos visto en el tema de Google también, oís que se han dado muchas noticias relacionadas con Hacienda, ¿no? Y unas que estaban registrando la sede de Google. En Google ocurre con Google como ocurre con todas las grandes corporaciones estas transnacionales que operan en tantos países y que al final derivan sus beneficios de los países donde tienen la actividad a territorios de escasa o nula tributación, a paraísos fiscales. Esto muchas veces se dice que se utilizan medios legales, ¿no? Y en eso distinguimos la elusión de la evasión. La evasión es, bueno, pues
hacer algo en contra de la ley y defraudar, y la ilusión es hacerlo supuestamente de forma legal, ¿no? Pero hoy hemos visto, y en este caso de Google vemos, que esa línea es muy, muy, muy tenue, es muy, muy, no está muy claro cuando es legal o es ilegal. El efecto es el mismo, se deja de recaudar por la actividad que una empresa, o se deja de pagar por la actividad que una empresa tiene en el país, ¿no? Sí que es cierto que utilizan las diferentes tributaciones o las diferentes normas de los países europeos y en Estados Unidos para evitar esa tributación. Esto nos lleva al problema de los paraísos fiscales, que desde luego es uno de los grandes agujeros negros que tenemos. Es verdad que es necesaria una actuación conjunta a nivel supranacional, Unión Europea, OCDE, pero también es verdad que se pueden hacer muchas cosas desde España, ¿no? Cuando Oxfam Intermón nos dice, o el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, que en el último estudio que hacen tienen las empresas del IBEX 35 más de 800 filiales en paraísos fiscales, es que algo está pasando, ¿no? Cuando en el año 2008 o 2009 nos decían en la cumbre en el G20 de Londres que se acababa, bueno, era también cuando decían que se iba a refundar el capitalismo como consecuencia de la crisis, y decían que se acababa la era del secreto bancario, los paraísos fiscales habían llegado a su fin. Bueno, pues en estos años no solo no han llegado a su fin, sino que tienen más pujanza que nunca, ¿no? Y lo vemos con estos datos que publican estas organizaciones, ¿no? En definitiva, es un problema de falta de voluntad política, ¿no? Hay medidas, claro que las hay, y esperemos que en adelante el gobierno que entre u otros gobiernos pues empiecen a adoptarlas, ¿no? Y ya por último, pues no sé, voy a hablar de la regresividad, sí, de los impuestos como el IVA, los impuestos indirectos, ¿no? Que es precisamente hacia los que se tiende en función de los consejos del FMI, de la Unión Europea, a ir sustituyendo impuestos directos por indirectos, ¿no? Los impuestos indirectos son regresivos. El IVA es el impuesto más regresivo, puesto que lo paga igual la familia Botín cuando compra una barra de pan que el último parado, ¿no? Y desde luego perjudica más a quien tiene que dedicar el 100% de su renta al consumo que dedica una parte mínima de sus rentas, ¿no? En este sentido, bueno, pues también el informe de la OCDE del otoño de 2014, también lo decía, que era regresivo y que, bueno, que si se subían, porque, bueno, no se habla de subir, de reestructurar, siempre que se pretende subir el IVA, se habla de reestructurar el impuesto, que en definitiva es acabar con los tipos reducidos o súper reducidos, ¿no? Y se decía por la OCDE que si se hacía esto como era regresivo, pues habría que hacer o dedicar un mayor gasto precisamente social, ¿no?, a estas personas más desfavorecidas. Bueno, y luego por último, bueno, pues todos sabemos las vías de elusión que tienen las grandes fortunas, las grandes empresas para evadir impuestos, las famosas SICAV, a través de las cuales, bueno, pues estas grandes fortunas pagan poco. Y cuando decimos de poner remedio a esta situación, siempre se utiliza el chantaje, ¿no?, de que se van a ir. Si grabamos más a las grandes empresas, se irán y tendremos más desempleo. Si grabamos a los capitales, se irán, pero es que ya se van. Es que esto que está ocurriendo con las transnacionales, pues es una prueba de que se están yendo. Y esto que ocurre en la lista de la Castellana, en la lista de los papeles de Panamá, en el estado familiar que vimos, pues lo que demuestra es que ya están fuera también, ¿no? En definitiva, hay una labor importante que hacer. Nosotros, en relación con el tema del control tributario, lo que pedimos es una modificación, o sea, una vuelta de 180 grados de la actuación de la agencia tributaria, de manera que se dedique un mayor esfuerzo, mayores efectivos, mayor inversión, pero además, sobre todo, que se dedique a esa lucha para investigar, ¿no?, a las grandes fortunas y a las grandes empresas. En definitiva, bueno, tenemos una lista de propuestas que luego en el debate, si queréis, las podemos ir hablando de ellas. Creo que pasar. Muchas gracias, Carlos, y damos la palabra a Herbert. Y bueno, van por ahí distribuyendo las hojas con las preguntas. Os animo a ir formulando para que vayan llegando a la mesa e ir estructurándolas para abrir el debate inmediatamente. Gracias. Gracias a todos y me voy a quedar como el más entretenido, creo, que no voy a hablar de los elementos técnicos, social, políticos y al final de desigualdad. No, voy a hablar más de, empezando con, recorriendo el ejemplo de Google, de
de lo que no puedes tocar a cada uno de nosotros aquí localmente, lo que puede cambiar, ser cambiado en nuestra vida de cada día. Digamos que voy a recoger el ejemplo de Google. Hace un mes se registró Google en Francia. Fue llamado la operación Tulip. Tulip, por el nombre del flor, porque tiene su sede ya en Holanda. Y eso, en esta investigación francesa, fue prohibido hablar o nombrar Google cuando se tenía un móvil en la presentación. No se podía pronunciar el nombre Google porque tenían miedo de potencial de espionaje de esta firma, de esta empresa internacional. Y no se podía enchufar en el internet los ordenadores que servían por preparar el registro. Y eso se ha hecho un mes antes que se ha hecho aquí. Yo el día después decía, joder, ¿cómo es posible que dos países que no son muy lejos uno de otro no podían un poco entre haciendo hablar, ¿no? Una palabra de tulip, de flor, no sé. Es gracioso también, ¿no? Hablar un poco de algo así. Y no se ha hecho. Se ha tenido que esperar un mes para que se haya hecho, que se hacía el mismo aquí. Y es el sentido de la colaboración. Los lobos colaboran. Los tiburones colaboran. Es decir, que no son los más también los más listos de los animales conocidos que colaboran, pero ellos también colaboran. Y los banqueros colaboran. Y al paso siguiente, los países que llamamos paraísos fiscales colaboran mucho, mucho. Cuando hablamos de Europa, hablamos de Europa bancaria, de unidad bancaria, de norma SEPA. Si tenemos un ámbito que sabe comunicar, que sabe colaborar, es el ámbito financiero, que por desgracia es un ámbito muy opaco. Es decir, que si no estás dentro, no sabes qué pasa por ahí. Y ese es como existe hoy, como nuestra vida está pendiente de esta economía sumergida. Porque cuando hablamos de fraude, cuando hablamos de paraísos fiscales, olvidamos la realidad de la recaudación, olvidamos que los 48 mil millones que perdimos cada año son impuestos que pagamos de más. Son impuestos que pagamos porque lobos financieros utilizan fallos, nuestros fallos, porque no sabemos colaborar nosotros, no como lo saben ellos. Cuando miramos esos países que no quiero llamar paraísos fiscales, que no pienso que tenemos que mirar a ellos como enemigos, sino como ejemplo para no ser víctimas más de los que saben manejar una sociedad, una comunidad, que saben colaborar. Miramos que es mejor aprender de uno que sabe colaborar que de Howie, o que de uno como de más, que se pone solo y que quiere por su mismo y que no importa lo que pasa a su lado, que al final se queda menos, con menos recursos que los que saben, colaborar. Si tenemos un elemento contundente, importante para llevar esta noche,
es que los que saben colaborar son los que hacen que nosotros pagamos impuestos por ellos, sin aprovechar. Y tengo que dar las gracias por esas ocasiones que tenemos de colaborar, no para adaptar, pero también trabajar juntos, para montar proyectos. Estoy aquí en Valencia por proyectos, porque tenemos esta suerte de encontrar gente que quieren poner su experiencia dentro de plataformas, para poder nosotros también hacer esos hackeos colaborativos, buscar los fallos que existen en nuestra sociedad para corregirlo, como paraísos que llamamos fiscales, estudian los fallos pero por aprovecharlo, y conociendo los fallos de otros países, aprovechan esos fallos, pero que ellos no dañan. Es decir, que los países que saben aprovechar de los fallos de los otros no tienen esos mismos fallos. Y cuando miramos por qué no le tienen, vemos que saben colaborar, trabajan en ámbitos que son distribuidos, federaciones, cantones. Vemos que votan cada 2 semanas, no 6 meses, 2 semanas, cada 2 semanas votan, pero en modo, en un ámbito local. Pueden y tienen datos de todas las administraciones públicas, saben quién contrata qué, por qué y cómo. Es decir, que 98% del fraude, del dinero que se me va, que se marcha de nuestro país de modo ilegal, lo perdemos a través de contratación pública. Las empresas no se roban una a otra, roban a administraciones, roban a nosotros. Ese es el sentido de entender cuando hablamos de justicia fiscal. Hablamos de evitar que continúen a robar a través de las instituciones. Y por eso tenemos que aplicar las normas que funcionan, las buenas prácticas. Buenas prácticas es que se tiene un proyecto de agencia contra la corrupción. ¿Qué significa? No es una institución más, es una institución de colaboración, para permitir colaboración, lo de que hemos hablado hasta ahora. Y es una posibilidad más, una oportunidad para difundir buenas prácticas. Colaboración es una de ellas, pero también, por ejemplo, si miramos lo que existe por países como Luxemburgo y más, existen agencias como esta que se encargan de avisar, de asesorar a quién, a los inversores. Tienen un nombre diferente porque no tienen corrupción ellos. Se llama Agencia de Inteligencia Económica, porque conocen sus empresas, saben las cuales pueden correr y aprovechar inversiones, y entonces favorecen inversiones locales en sus países. Hacen esto, es dar la vuelta. Es decir, dejamos de decir que el malo es el otro, y empezamos a saber lo que podemos hacer ahora aquí, cuando tenemos suerte de ver que algunos no tienen los fallos o las enfermedades que nosotros tenemos. Cuando tenemos y que encontramos rentes inmunes, buscamos el porqué. Y el porqué, en el caso fiscal, y el cómo existe, lo conocemos. Y faltan pocos elementos, alguna vez una pequeña lista, para que se pueda entender que ellos saben más sobre nosotros desde fuera de nuestros países,
es decir, que tienen esas pequeñas informaciones sobre contrataciones públicas que se hacen de un modo equivocado aquí, pero ellos lo saben desde Suiza, desde Luxemburgo, cuando nosotros, por supuesto, no lo hemos vigilado, pero se tenía todo visto que está aquí, que se contracta. Entonces esto, un poco el mensaje que agradezco de compartir esta noche, que en las herramientas, en los proyectos locales, buscando colaboración, que España tiene todo el corazón por esto, tenemos suerte, tenemos competencia y posibilidad de acabar con lo que hemos oído por detrás de evasión, elusión fiscal, optimización, fraude, corrupción, que al final es falta de responsabilidad local, local, no a nivel estatal solo, pero ya local. Cada empresa local que se tiene apoyada para ser inmune a la corrupción favorece inversión. Cada posibilidad de favorecer inversión locales crea empleos y que te da los recursos para el estado de bienestar. Algo más, son países donde inversiones continúan siempre, han crecido, países que cumplen con normas de transparencia, de lucha contra la corrupción, son los países que han duplicado las inversiones este año. Por desgracia, nosotros en España hemos perdido un poco de inversión, porque los inversores saben que no es un país que no sabe manejar su empresa local, su mando local, y se puede invertir. Eso, no sé si fue muy entretenido por fin, pero es importante de saber que esta reunión es la ocasión. Es la ocasión no solo de tener los ojos abiertos de los grandes casos de corrupción o no sé qué, que el más importante es buscar a nivel local cómo se puede colaborar. Y en los próximos meses creo que tendremos ocasiones concretas de explicar un poco cómo se concretiza esto. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora al turno de debate. Yo iré formulando aquí a la mesa, a los taburetes hoy, esta tarde, las preguntas que nos hacéis llegar. Y vamos a empezar con una pregunta que nos hace Fernando, que la hace a Ausi, también a Falciani, pero bueno, la idea es que no os animéis y contestéis todos a todas, pero bueno, yo la hago y si veis que podéis completar lo que la otra persona dice. Dice Fernando así: ¿qué medidas podría adoptar un gobierno de progreso para combatir los paraísos fiscales? ¿Qué límites supraestatales encontraría? Sí, lo estamos intentando anunciar antes. Creo que lo primero sería una regulación que definiera qué es un paraíso fiscal, ¿no? Y intentaba anunciarlo antes, que no solamente fuera en base a una tributación baja, sino en base a otras medidas que tienen mucho que ver con la opacidad, ¿no? Con hasta qué punto esos países, esos paraísos fiscales ofrecen o no una información o la ocultan. Entonces, digamos que en base a eso también tenemos que definir lo que es un paraíso fiscal. Una vez definido, nosotros, es verdad lo que ha dicho Carlos, que lo ideal es hacer una... se me cae todo, da igual. Lo ideal es hacer una colaboración a nivel supraestatal, porque evidentemente la capacidad de incidencia es muchísimo mayor, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas a nivel estatal, ¿no? Y en ese sentido la posibilidad de jugar con los incentivos en aquellas empresas que cumplan determinada código de conducta, lo hablábamos antes también, creo que funciona y puede acabar funcionando, ¿no? Por ejemplo, el tema de la limitación de la contratación pública a aquellas empresas que actúen en paraísos fiscales, pues bueno, esa es una medida que de alguna manera puede tener incidencia, porque bueno, la contratación pública es una contratación
que mueve muchísimo dinero, como también hemos comentado antes en el país, y a través de esa vía se puede empezar a avanzar. Y luego también la necesidad de exigir a las empresas que operan en otros países que hagan una relación de resultados país por país, que identifique cuáles son los beneficios que han tenido y los beneficiarios últimos y reales de cada uno de la actividad que ha desarrollado fuera, intentando además levantar lo que se llaman las empresas pantalla, ¿no? que son las que al final hace que sea un laberinto y haya dificultades de conocer quiénes están detrás de cada una de las empresas. Eso por empezar, pero ya digo, evidentemente creo que el gobierno, aparte de hacer lo que tenga capacidad aquí, que sí que es bastante, o como por ejemplo sería una medida que creo que deberían instalarse en todos los parlamentos, que antes de ser cargo público tienes que permitir que investiguen si tienes o no cuentas en paraísos fiscales, porque si no, no tienes ninguna credibilidad para poder actuar contra ellos, ¿no? Entonces, esa voluntad política, por supuesto, sería también necesario llevarla a los foros internacionales para actuar contra ellos. Digamos que esto es la estrategia convencional. Y un modo más de hackeo, porque yo he pasado, digamos, casi toda mi vida, bueno, 80% de mi vida a buscar modo de que este modo de actuar sea ineficaz, a rodear esta medida de comunicación internacional, de acuerdo bilateral o multilateral, que son temas de colaboración con países. Es que, de verdad, con un jueguito muy fácil, muy sencillo, podemos explicar por qué tendremos siempre un modo de rodear estas iniciativas. Digamos que esta señora es un país que no es un país fiscal. Y que este señor, Tony, es un paraíso fiscal. Hombre. Un amigo, por eso puedo decir, ¿no? Entonces, cuando tengo prohibido de poder contactar con él directamente, lo voy a pedir a través de esta señora. Esta señora va a poder contactar por mí. Y eso como es la trampa de siempre, que sea de un modo directo o escondido, se puede siempre buscar un intermediario por una ley. Porque es el mundo. Porque se adapta, se cambia una norma, pero un país no es aplicado del mismo modo en un otro país, se podrá tener el mismo nombre que de ley, pero no significará por nada lo mismo en su país que en un otro. Y con ese juego son los juegos, como decía, de los lobos. Es que cuando decía que yo soy aficionado de los hackeos financieros, fiscales, he crecido mirando que son países inmunes que estudian los fallos legales o organizativos administrativos o culturales y los aprovechan. No tienen necesidad de haber un país perfecto que permite evadir todo lo que quieren, no. Hace falta solo de tener 5 o 10 países que reunidos permiten la trampa que va a render ineficaz todos los acuerdos internacionales. Entonces, al revés de buscar acuerdo internacional, siempre mejor controlar el local. Mejor controlar su bolsillo que dejarlo que se va. De mirar dónde se va, de rastrearlo. Siempre mejor que se quede aquí. Y eso es el porqué, digamos, por mi lado, la estrategia otra, que puro más, es la reticular local colaborativa.
Le pregunta Alfonso del Círculo de Podemos Malva Rosa a Carlos una pregunta que creo que está en la mente de todos y todas. ¿Por qué cuando se descubre un fraude fiscal no se recupera lo estafado? Por ejemplo, el caso de Mario Conde, Bárcenas, Carlos Fabra, ¿no deberían de ser responsables subsidiarios del partido político que los sustenta? ¿Hay falta de ejemplaridad y de justicia? Pues sí, a todo. Sí, a toda la pregunta. La respuesta es sí, hay falta de ejemplaridad y de justicia. Ya lo decía antes cuando recordaba las palabras del presidente del Supremo, las normas son estas. Ha habido una última modificación del delito fiscal en el año 2012, con la cual sí se crea una figura agravada, pues en el caso de que se utilicen paraísos fiscales, organización criminal, pero y en ese caso sí, hay un delito que es un poco más grave y que en vez de hasta 5 años puede condenarse hasta 6. Pero a cambio también se incluye una cláusula por la cual alguien imputado por delito fiscal tiene 2 meses para reconocer el delito, pagar y ver la sanción reducida al máximo. Es lo que ha ocurrido ayer con Imanol Arias, este actor, ¿no?, que ayer reconoció en el juzgado. No salió la noticia de esa manera, pero en definitiva era lo que va buscando, ¿no? Esa pena del delito fiscal, que es de 1 a 5 años, en el caso de que se aplique esta cláusula, que se incluyó en el año 2012, pues se queda en 3 meses. Se puede quedar en 3 meses de prisión y la sanción de hasta 6 veces la cantidad defraudada se puede quedar en un 25% de la cantidad defraudada. Estamos hablando de una sanción inferior a la que se puede establecer en vía administrativa, que puede llegar al 150% si no es delito fiscal. Obviamente todo esto hay que modificarlo, hay que bajar ese umbral de los 120.000 euros a los 50.000 euros para equipararlo a los delitos contra la seguridad social, que están en 50.000 euros. Hay tanto por hacer, desde luego ver a Mario Conde, que aparece otra vez hoy en la lista de morosos, sigue debiendo, son 9 o 10 millones de euros, pues la gente no entiende muy bien, ¿no? Esta persona que parece ser que ha podido cometer otros delitos por los cuales ingresó en prisión, haya salido con una fianza cuando tiene esa deuda, ¿no? Es obvio que hay que modificar las normativas procesales, las normativas penales, desde luego todo lo que es normativa relacionada con esa posibilidad de alzamiento de bienes. Es cierto que hay un delito de alzamiento de bienes, pero en la mayoría de los casos es difícil demostrarlo y vemos cómo estas personas son insolventes, porque Mario Conde es insolvente, y sin embargo pues el tren de vida que lleva y que vemos en los medios no se corresponde, ¿no? Sí, hay que modificar toda esta situación y para eso hay que tener voluntad política. Hay dos preguntas que también le hacen a Carlos, una de una compañera suya, Teresa, inspectora de Hacienda, y del Círculo de Podemos Ruzafa, que le pregunta, muchos documentos económicos de Podemos, como el de Vicenç Navarro y Torres, el de Renta Básica, hacen referencia a estimaciones de Gestha de ingresos derivados de la lucha contra el fraude. ¿Hasta qué punto son fiables? ¿No se trataría de ingresos diferidos en el tiempo? Y la relaciono también con otra pregunta que hace José Luis de Valencia, también a Carlos, en relación a la renta básica. Pregunta, ¿la renta básica universal facilitaría el control tributario? ¿Su implantación mejorará la retribución, la redistribución fiscal? Bueno, la primera pregunta, Gestha hace ya años que viene haciendo esas estimaciones, que bueno, eran bastante criticadas. Las últimas elecciones, bueno, las anteriores ya en diciembre, vimos como todos los partidos incluyen estimaciones de recaudación por lucha contra el fraude, que salvo el Partido Popular, que creo que no incluía ninguna, ¿no? Parece que todo va bien y que lo que van a seguir es con la misma política de lucha contra el fraude. El resto de partidos pues hacen estimaciones que bueno, están... Una que hacía Podemos en principio era muy criticada, pero en las últimas elecciones están más o menos a nivel, ¿no? Hasta el Partido Ciudadanos ahora reconocía en su programa que se pueden llegar a recaudar hasta 20.000 millones en la legislatura, si bien lo dejaba en 8.000, creo, al final, ¿no?, en el último año. Bueno, nosotros lo que decimos es que si tenemos un casi un 25% de economía sumergida, esto es un dato que también está en los informes de Gestha, pero está en multitud de informes, ¿no? Yo creo que hay unanimidad en todos los informes nacionales y de fuera de España en relación con la economía sumergida en España, en el que está entre un 20 y un 25%, o una cantidad equivalente entre el 20 y el 25% del PIB, ¿no?
Bueno, si nos comparamos con el resto de países de nuestro entorno, ¿no? Desde luego con Grecia, que tiene un nivel de economía sumergida más alto, no con Italia, que está más o menos en los mismos niveles, pero sí con Alemania, con Reino Unido, con Francia, pues vemos que hay por lo menos 10 o 12 puntos de diferencial, ¿no? Esto quiere decir que esos 10-12 puntos son más de 40.000 millones de euros al año. Obviamente se van a diferir en el tiempo, claro, nosotros hablamos siempre hemos hablado de a medio plazo, ¿no? Aquí se puede hablar de una legislatura o de una legislatura y algo más, ¿no? Pero lo que está claro es que si nosotros tenemos la mitad de efectivos por contribuyentes que tiene la media de los países, no solo de la Unión Europea, sino de la OCDE, está claro que si tenemos menos de la mitad de la inversión, a mí me gusta llamarlo inversión a gasto de la agencia tributaria, bueno, si modificamos los procedimientos que están limitando en muchos casos a muchos trabajadores de la agencia, en el caso de los técnicos, el poder abordar trabajos en relación con grandes bolsas de fraude, pues ¿por qué no vamos a poder recaudar estas cantidades, ¿no? Se han establecido medidas por parte del anterior gobierno, en el año 2006 una ley de medidas antifraude, en el año 2012 este gobierno del Partido Popular estableció también otra ley con otras medidas. Bueno, son medidas que en algunos casos, como la limitación de efectivo, pues tienen un efecto. Hay otras que, como el modelo 720, la declaración de bienes en el extranjero, que el gobierno ya directamente nos está diciendo que han aflorado 150.000 millones de euros, y eso no es cierto, porque la declaración de bienes en el extranjero afecta, por ejemplo, a la cantidad de los miles de residentes extranjeros en España que tienen sus bienes en sus países, en Alemania, en el norte de Europa, y que esto no quiere decir que estuvieran ocultos agencia tributaria, pero hay muchas medidas que se pueden implementar y que desde luego a medio plazo, como digo, sí que creemos que se puede recuperar pues una cantidad cercana a esos 40.000 millones de euros, ¿vale? ¿Cuál era la otra pregunta? Perdona. La otra, espérate que la sé. La renta básica. La renta básica. Bueno, si la renta básica facilitará el control tributario y si su implantación mejorará la redistribución fiscal. Bueno, la renta básica supone una revolución en cuanto al sistema tributario, ¿no? Lleva pues un impuesto sobre la renta en función de esta renta básica y es difícil hacer una estimación de un escenario que hoy por hoy se antoja complicado. No estoy en contra o no estamos en contra ni a favor, pero vemos que es un escenario completamente revolucionario en el cual, bueno, pues, no sé si las estimaciones que hacemos ahora de ingresos con las figuras tributarias que tenemos y de gasto pues se puede calcular. Me resulta complicado de contestar esta pregunta. Desde el Cabañal, que es un barrio de esta ciudad, le preguntan a Hervé qué es la criptografía y le preguntan también Vicente de Valencia, no entiendo el apellido. Vicente, ¿dónde estés? Merino. ¿Merino? Pues Vicente Merino de Valencia le pregunta a Hervé: en tu lucha contra la mafia monetaria, ¿no te sientes como un sabiano cualquiera? Bueno, la encripción es un modo para controlar, es una tecnología que permite... una tecnología que permite esconder información por detrás de códigos. Al final, una información encriptada, encifrada, es una información que cuando se mira, se ve solo códigos, pero que no tienen sentido. Se necesita una clave de decripción para poder descubrir la verdadera información por detrás del código. Y bueno, es un modo más, es algo, una tecnología relacionada con el secreto, cómo manejar el secreto, que se puede quedar, por ejemplo, gracias a esta tecnología local. Alguien puede registrar datos de una empresa y encontrar solo datos que no puede
que no tiene sentido porque son encriptadas. Y después, digamos cómo me siento, ¿no? No, de verdad, un poco, sí, un poco sorprendido, por ejemplo, que me encontré bien en España, que al final nada me... Bueno, no pensé jamás que fue por España que se podría empezar cambio, que se podría compartir ese hackeos fiscales, digamos, que se podría imaginar que al final, creciendo en un país donde de un modo muy cínico se piensa que todo va a seguir así, lobos y tontos, y decir que no, existaba un otro modo de vivir, un modo más humano, y que eso sí, que se pasa por aquí, es lo que me queda muy sorprendido al final, que no he analizado, no sé cómo me quedo al final. Una pregunta que viene del círculo de Camins y que viene a cualquiera que la queráis contestar. ¿Cómo se controla el dinero digital, las grandes empresas del IBEX 35 que gestionan grandes fortunas y las ONGs con doble fin con fugas de capitales? Dice, sin control, por ser fácil no contribuir fiscalmente. Supongo que se refiere al dinero virtual, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, todo lo que supone la Internet, las nuevas tecnologías, desde luego, pues ha puesto patas arriba lo que es el control, ¿no? Ocurrió con el juego, ¿no? Con el juego online, que estaba causando muchos problemas, todas las empresas estaban radicadas en Gibraltar y hubo que, bueno, que abordar el tema de una ley, ¿no? Que establecía cómo iba a ser la tributación de estas empresas, ¿no? En cuanto al dinero virtual no está muy extendido, pero sí que es cierto que se ha utilizado tramas de blanqueo, como se están utilizando pues multitud de cuestiones, ¿no? que entran en este mundo digital de Internet, ¿no? Las grandes fortunas, las grandes empresas del IBEX en principio se controlan por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que es una organización de la agencia tributaria y que desde luego está infradotada, sin ninguna duda. O sea, con la dotación que tiene la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, pues es imposible hacer un control exhaustivo de todas las empresas que están en esta organización, ¿no? Que son las más grandes. Antes se me quedó en el tintero, y ahora aprovecho en relación con esto, recordando el caso Cemex, con el cual una inspectora en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes fue cesada porque quería mantener una sanción que ya se había impuesto por la inspección y era el criterio de la inspección, y el jefe de la dependencia de grandes contribuyentes pues no estaba por la labor, quería rebajar esa sanción sensiblemente y bueno, cesó a esta persona, ¿no? Aquí se montó un escándalo, nosotros pedimos públicamente que se aclarara, en el Parlamento hubo incluso petición de una comisión de investigación, pero el gobierno pues pasó página y es un tema que está pendiente, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que la agencia tributaria tiene que mantener una independencia que no es solamente política, cuando se habla de esa dependencia partidista muchas veces, ¿no? De utilización partidista que puede hacer el gobierno de la agencia tributaria, sino económica, ¿no? Antes se ha hablado de la puerta giratoria, sí, y no solamente es en la política, no solamente es en el Consejo de Ministros, es que esa puerta giratoria en el Ministerio de Hacienda y en la Agencia Tributaria es muy preocupante. Es muy preocupante el paso que personas que están en la inspección y que conocen perfectamente determinadas situaciones a asesorar a esas empresas y luego a la vuelta, ¿no? Bueno, recordamos, siempre se recuerda al presidente de la Comisión Europea como en Luxemburgo, pues de alguna manera intervino en esa negociación con las empresas o autorizó para que no tributaran un 1% en Luxemburgo, y nos olvidamos de que en España el presidente de la agencia tributaria es el secretario de Estado de Hacienda, el número 2 del ministerio, Miguel Ferre,
es una persona que fue su director de Fiscalía Internacional en la Dirección General de Tributos y que de ahí pasó a Pricewaterhouse. Y ahí estuvo durante unos años como socio de Fiscalía Internacional. ¿Os imagináis en una consultora de este tipo? Pues qué es lo que hace con las grandes empresas, ¿no? De hecho, en los papeles, en el tema de Luxemburgo, pues era Price la que había estado asesorando a estas empresas y de alguna manera estableciendo esos acuerdos que hubo con el gobierno de Luxemburgo, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, esto es un tema preocupante, ¿no? Que la persona que ha estado, por lo menos al tanto de lo que ocurría con esos acuerdos, ahora sea la que tenga que luchar contra esa ilusión de las grandes fortunas, pues es algo complicado, ¿no? Y que seguramente, bueno, si sale del gobierno, pues volverá seguramente a Price. Es un ejemplo ilustrativo, ¿no? Es el presidente de la agencia tributaria. ¿Quieres ir más? ¿Del IBEX? ¿No? Sí, una observación sobre el dinero electrónico. Sí, que se para más. Coge este. Sí, lo acercas mucho. No, es que tiene también que ver con la encripción. Y el dinero electrónico es de verdad un poco más el presente que el futuro. Y es lo que cambia, que va a cambiar, que puede cambiar, pero que va a cambiar mucho, muchas cosas en nuestra vida, que no lo hemos... ya no lo tenemos claro todos, pero representa ya, a nivel de la estadística de la BCE, 97% del dinero que se mueve. Es decir, que no el efectivo que maneja la actividad económica es la actividad, el dinero electrónico. Y entonces no hablo solo del Bitcoin, que es una criptomoneda, que es algo diferente, específico, pero que lleva innovaciones que hacen que este volumen gigante de dinero que se mueve a nivel electrónico está aprovechando esta tecnología descentralizada que utiliza también el Bitcoin, que utilizan esa criptomoneda, porque la criptografía, visto que protege el secreto, puede ser utilizado por buen motivo como la privacidad. Y en el caso de la criptomoneda, por ejemplo, del Bitcoin, se utilizó esta posibilidad de proteger la privacidad por motivos que pueden ser equivocados, como en el caso del Darknet, que por ejemplo algunos franceses lo han descubierto hace pocas semanas, visto que existe ya de 20 años, pero la revolución financiera se pasa a través de la tecnología, se pasa a través del dinero electrónico y más de esto, del sistema de pago. Es decir, que cuando se habla de tecnología de pago, lo que tenemos que pensar es que hasta ahora se habla de billetes, de coins, de moneda. Colaboramos. Y está cambiando. Y muy temprano va a ser con móviles, con móvil. He llegado ya. Samsung Pay en España, y eso es el ahora. Y si se queda en manos de varias empresas que no están en España, como un PayPal, es algo más difícil para la recaudación, es algo más peligroso por la inteligencia económica. Es decir, que son informaciones que desvelan todo más que sabe nuestros padres sobre nosotros. Y yo, por ejemplo, no quiero que el Luxemburgo, que por ejemplo es donde se queda la banca de PayPal, conoce todo lo que estoy haciendo en cada día. No quiero que
un Santander que va a manejar su centro informático en México sabe todo lo que estoy haciendo cada día. Quiero, y hemos tenido con también número 3 de Podemos, ¿no? Ha tenido ocasión de presentar este tema de sistema de pago ciudadano, es decir, colaborativo. Podemos imaginar que mañana tendremos una ocasión de pagar con su móvil, pero un móvil donde los datos privados se quedan en la ciudad donde tenemos residencia, por ejemplo. Y ya está. Y después lo que se va a pasar son solo metadatos que se quedarán al final sin riesgo por nuestra privacidad. Es lo que quería decir. Me quedan 3 preguntas. Me avisan que tenemos solo 10 minutos, así que voy rápido con ellas. Si os parece, las formulo. Y me pregunta, pregunta Paqui Guerra a Carlos con la noticia de hoy del listado de morosos, bueno, entre el que aparecía el futbolista Dani Alves, Canal Nou, entre otros. Hay 15.000 millones, dice, y deben Hacienda. Han dicho que solo se va a recuperar el 2 o 3%, que es muy poco. Pregunta Paqui, nos preguntamos todos, ¿por qué solo 300 millones de 15.000 que deben? Bueno, 300 millones es lo que se ha recuperado en estos 6 meses de personas que estaban o contribuyentes que estaban en el listado anterior, en diciembre, ¿no? Ocurre que estos 15.000 millones, 15.700 millones, es apenas el 30% de la deuda pendiente de cobro de la agencia tributaria, que en el año 2014 estaba en algo más de 53.000 millones. En el año 2015 no ha dado la agencia tributaria el dato, pero es de suponer que en línea con la tendencia de los últimos años, habrá crecido a cerca de los 60.000 millones. Por lo tanto, estos 15.000 millones son solamente aquella deuda vencida y que no está ni aplazada y recurrida, ni aplazada, ni recurrida y avalada. Dentro de estos 15.000 millones está la deuda que ha sido declarada insolvente. Hay contribuyentes a los que ya no se les puede cobrar, se declara insolvente provisionalmente hasta que finalmente pasa el plazo de prescripción, se puede rehabilitar en ese plazo si aparecieran bienes. Pues en estos 15.000 millones está esa deuda que está cancelada ya, que ya no está en ejecutivo para el cobro. Con esto os hacéis una idea, si además el 42% del total de esos 15.000 millones son de empresas que están en situación concursal, de las cuales pues se va a cobrar más bien poco o nada. Bueno, no tenéis más que ver el listado y veréis empresas que os suenan mucho, grandes inmobiliarias, constructoras que están en los primeros puestos y que desde luego difícilmente se va a cobrar un duro de ahí. Entonces el problema no son solo estos 15.000 millones, el problema son los más de 50.000 y esa pelota que cada año se va incrementando en la agencia tributaria y que, bueno, pues no es capaz la agencia tributaria de abordar el cobro. Hay muchas razones, ¿no? Y desde luego en relación con la actuación de los últimos años tendente a sacar cuanto más dinero y a primar la cantidad sobre la calidad, que esto conlleva que el 50% de los recursos de los contribuyentes sean admitidos en vía económica administrativa a los tribunales de justicia, pues esto nos da una idea un poco de cuáles son los problemas de la agencia tributaria, ¿no? Este listado es un listado de morosos en el que se mezclan personas o contribuyentes que no pagaron o que no han pagado sus deudas, sus impuestos, con defraudadores que han sido sancionados, se les han impuesto sanciones y no las pagan. Esto es algo que el Consejo General del Poder Judicial, cuando se modificó la ley, ya advirtió que se estaba dando un trato igual a personas a las que había que dar trato distinto, pero que finalmente no se hizo caso, ¿no?, del informe. Lo que necesitaríamos sería seguramente conocer a los grandes defraudadores, conocer también, y lo estamos diciendo desde mi organización, qué es lo que están pagando de impuestos estas grandes compañías, que nos digan lo que pagan en España y el beneficio contable que tienen. Nos gustaría conocer, bueno, esas personas del listado, listado Falciani, a las que de alguna manera se les dio aquel trato favorable. Nos gustaría conocer las personas que estaban en la amnistía fiscal. Bueno, el ministro Montoro, cuando salieron los papeles de Panamá, se alegraba, decía, de que aparecieran estos datos. Tuvo en su mano la posibilidad de que aparecieran en un listado no de morosos, sino de defraudadores, y no se ha hecho. Y las dos últimas, Óscar, del Círculo de Ruzafa, pregunta, ¿en otros países también sucede que directivos de empresas públicas, como aquí Aquamed,
o la ONIF o jueces son puestos a dedos por el gobierno de turno. Y la última que hace Vicente Merino, que le pregunta a Carlos que apoda Robin Hood, y dice, con lo que se nos viene encima, seguirás tan solo como ahora. A mí me gustaría que nos dijeras cómo salir de esa, me gustaría que nos dijerais cómo salir de esa soledad en la que nos sentimos todos, para que Hacienda de verdad seamos todos y todas. Y con esta terminamos. Sobre todo por terminar el tema de la soledad, creo que por cómo estamos aquí hoy, creo que solo estamos pocos. Es verdad que normalmente este es un tema que hace unos años, probablemente si hubiéramos, hace 5 años o 6 años, hubiéramos convocado una charla sobre este tema y creo que, bueno, 5 o 7, creo que habría bastante menos gente, porque es un tema muy árido, es un tema que suena como, bueno, muy gris y no es algo que en principio apasione. Pero creo que lo que ha pasado en estos últimos tiempos es que la gente se ha dado cuenta que detrás de este tema, pues este tema es la clave, como hemos comentado a lo largo de toda la tarde, es la clave de que realmente un Estado pueda ser un Estado de bienestar y que realmente se pueda hacer esa labor de redistribución y realmente todas las personas de todo un Estado puedan tener igualdad de condiciones de partida, ¿no? Y eso, si no hay una recaudación justa, no puede haber después un Estado que garantice ese bienestar de todos y todas. Y esos servicios públicos de calidad, que no servicios públicos de caridad, ¿no? Que muchas veces son en lo que los quieren convertir. Entonces creo que queda poca soledad porque cada vez hay más voces que hemos empezado a mirar dónde está el kit de la cuestión y creo que a partir de ahora todavía vamos a hacer muchos más. Así que arroparemos a Carlos todo lo que podamos. Y muchas gracias por estar aquí. Hay una observación antes de pasar la palabra a Carlos, es que por mi lado, bueno, buscando siempre el modo adecuado, ¿no? Para estimular, animar, es decir, es un poco correr un otro juego, pensar que tenemos en algunos parques escondido mucho dinero, es nuestra situación de verdad, más que hablar de los que aprovechan huecos fiscales, fallos jurídicos, administrativos, ciudadanos, porque es más de esto. Bueno, podemos y tenemos, creo, de verdad, que llamar al lucro de cada uno. La voluntad de correr pasta escondida que se queda disponible y que no buscaban, no se buscaba antes de saber que existía. Entonces, existe un montón de dinero que nos escapa de las manos cada año. Y tenemos posibilidad de jugar con los banqueros, con los asesores fiscales de la puerta giratoria. Y podemos jugar contra ellos para discutir esta pasta. Y eso se hace con medidas de transparencia y de ciudadanía. Son proyectos. Y no es vago, no es un tema muy, muy, muy largo. No, no, no. Es un tema, por ejemplo, sobre. Tenemos un proyecto, por ejemplo, para vigilar y para manejar en modo más transparente, para pedir norma de transparencia sobre las contrataciones públicas. Eso se puede hacer y se tiene que hacer solo con ciudadanía local, con ayuntamientos, con generalidades, con universidades, con empresas, bancas. Se puede y estamos montando un proyecto aquí donde vamos a reunir esas entidades y en el cual nos vamos a reunir. Es entonces lo que se van a pedir, oye, ¿qué es este proyecto? ¿Dónde se puede saber y dónde se puede apoyar pidiendo más informaciones sobre este proyecto? De contratación, de vigilancia, de control de las contrataciones públicas.
nuestro deber es esto, ya, de poner y de sostener iniciativas locales de transparencia, que es un ejemplo de transparencia. Mínimamente, el tema de los nombramientos a políticos para cargos, que era una de las preguntas que quedaba colgado, hay mucha diferencia incluso dentro de las distintas administraciones dentro de España, ¿sabes? Hay menos cargos nombrados por políticos en la administración central, por ejemplo, que en muchas administraciones autonómicas o sobre todo las diputaciones provinciales, que son las que más hay. Entonces es una cuestión de que nosotros además hemos insistido mucho en eso, es necesario profesionalizar la carrera dentro de la administración pública y reducir los cargos públicos y los cargos políticos dentro de la administración. Hay evidentemente sitios donde en otros países de la Unión Europea donde no es así. Y ya digo, también hay diferencia dentro de la administración pública. Bueno, siguiendo con este tema. En la agencia tributaria, la mitad, el 50% de los inspectores están ocupando puestos de libre designación, puestos directivos o puestos de libre designación. Esto quiere decir que son libremente designados y también libremente cesados, con lo cual es obvio que la independencia de criterio pues no es la misma de quien ocupa uno de estos puestos que la de otra persona que tiene su puesto por concurso, ¿no? Y además el problema es que estas personas son las que están aglutinando la mayoría de las competencias, perjuicio de otros técnicos e incluso otros inspectores que están bajo su, en principio, supervisión y que, bueno, tienen más independencia en cuanto que ocupan puestos que en principio no se pueden remover, ¿no? En cuanto a lo de la soledad, pues cada vez menos, de verdad. O sea, hace unos años sí que hablábamos y, bueno, aparte de que los gobiernos se nos echaban encima, yo recuerdo la primera campaña que hicimos con algo de publicidad cuando hablábamos de que los borradores del impuesto sobre la renta, los borradores de la renta tenían muchos fallos, ¿no? Y decíamos que debería de contenerse además, aparte de los fallos que se tenían que corregir, tendría que establecerse una carta junto al borrador en la cual se dijera, pues compruebe usted si ha tenido una variación en sus circunstancias familiares este año, porque le ha nacido un hijo está incluido en el borrador, compruebe usted las deducciones autonómicas y así hasta, no sé, recuerdo si eran 15 o 18 recomendaciones, hasta en el Parlamento se dijo que creábamos alarma social, que era un instrumento muy bueno, que no había ningún problema. Dos años después esa carta fue realidad, o sea que, bueno, pues va surtiendo efecto, ¿no? Y desde luego en los últimos años, quizá por los recortes, iba a decir por la crisis, pues por la forma de afrontar la crisis de los gobiernos, pues han hecho que los ciudadanos también se den cuenta de que están pagando, lo decía antes Falchiani, es que estamos pagando 2.000 euros más cada uno por lo que no pagan los demás, que si nos equiparáramos a este nivel de países de nuestro entorno, pues serían entre 800 y 1.000 euros más, ¿no? Y esto lo estamos pagando. Hace poco Oxfam Intermón sacaba un vídeo en las redes, no sé si visteis, que era muy elocuente, ¿no? Porque llegaba alguien, se tomaba un café en una barra y cuando iba a pagar le decían, son 25 euros, ¿no? 25 euros. Dice, sí, porque es que va a pagar este café y el de los 16 que han venido antes y que no lo han pagado, ¿no? Pues esto es en realidad lo que pasa con los impuestos, ¿no? Y afortunadamente pues va habiendo mayor conciencia social y además es un tema transversal, es un tema en el cual con independencia de la opción política pues la gente es muy consciente de lo que está ocurriendo. Hay un dato también en la encuesta del CIS a la que antes me he referido cuando estábamos comentando otros temas, hay una encuesta en la cual se le pregunta a los ciudadanos que si el sistema debería descansar sobre todo sobre impuestos directos o sobre impuestos indirectos. Y aquí masivamente la gente piensa que tiene que descansar sobre impuestos directos, pero además el CIS hace un estudio en función de la simpatía política, ¿no? Del voto a quien, y es que en todos los partidos ocurre. Es cierto que a medida que nos vamos desplazando hacia la izquierda es mayor ese porcentaje, pero incluso en el Partido Popular más que duplican los ciudadanos que piensan que el sistema justo es el que descansa sobre impuestos directos. Entonces, ante esto, que es lo que opinan los ciudadanos, que el propio CIS del Estado nos está dando esta opinión, pues claro, la cuestión es a quién hacen caso en los gobiernos cuando lo que hacen es todo lo contrario, o cuando la Unión Europea propone que sigamos bajando impuestos directos y subiendo indirectos, pues obviamente a los grupos de presión que nos representan. Simplemente agradeceros a todos y a todas.
la presencia, deciros que seguiremos construyendo ciudadanía, que a eso hemos venido, y os emplazo a partir de septiembre, que volveremos los últimos jueves del mes, a hablar, en ese caso hablaremos sobre medios y opinión pública. ¿Cómo nos venden la moto? Quedáis invitados.